Buenos días. Como presidente de Nueva Economía Forum, tengo el placer de darles la bienvenida a un nuevo evento de NEF Online que organizamos gracias al mecenazgo de Asisa y de Evolutio. Se transmite simultáneamente por Teams de Microsoft y por YouTube a través de nuestra web nuevaeconomiaforum.org. Hoy queremos sumarnos a la celebración del Día Mundial de la Infancia y lo haremos contando con la intervención del presidente de UNICEF en España, don Gustavo Suárez Pertierra, y también tendremos a otros invitados, entre ellos la propia directora ejecutiva de UNICEF, con la que conectaremos en la sede central de Naciones Unidas en Nueva York. ¿Cómo está, don Gustavo? ¿Qué tal ha ido superando usted, su familia, sus colaboradores, esta grave pandemia del coronavirus? Bien, muchas gracias, don José Luis. Es un gusto estar una vez más con ustedes en el desayuno, en esta ocasión, aunque sea virtual. Bien en lo familiar, bien en lo personal. Ha habido algunos afectados en el entorno profesional, también en UNICEF, pero todo se ha resuelto adecuadamente. Siente uno la presión de una situación excesivamente prolongada ya. Solo queda cumplir disciplinadamente las instrucciones de las autoridades y esperar las vacunas y afrontar una crisis que se está manifestando ya con rupturas y con quiebras sociales provocada por este virus que se ha colado nuestras vidas por la puerta de atrás. Muchas gracias. Uno de los efectos más dramáticos del COVID para la infancia en España es la forma en la que la crisis económica y social puede afectar a la pobreza infantil en nuestro país. ¿Cuáles pueden ser las consecuencias para los niños, para las niñas y cómo afrontarlas? Las consecuencias del impacto de la pandemia en España para la infancia son importantísimas. Hay una especie de lugar común que tiende a pensar, que hacernos pensar que la infancia está menos afectada por el virus que otras capas sociales, que otros grupos sociales. Y es verdad que el virus afecta más a las personas mayores, quizá con más gravedad también. Pero en cualquier caso, se ha demostrado una vez más que cuando se produce una crisis de estas características, la capa social que más padece, la más vulnerable, es sin duda ninguna la infancia. Y en el caso de España, el tema de la pobreza infantil y el riesgo de exclusión, que solemos unir las dos cosas, es muy importantísimo y se ha visto muy afectado por la pandemia. Tenemos una tasa de pobreza infantil ciertamente muy elevada, exageradamente elevada. Casi roza el 30% de nuestros niños. Esto no se corresponde con un país de renta alta, como es el caso de España, y nos coloca al final de la Unión Europea. Y además afecta más a aquellas familias o unidades más vulnerables, a las familias monoparentales, a las familias con más hijos a cargo. Esto ya existía, ya se producía antes de la pandemia, y la pandemia lo agravó, la crisis de 2008, y la pandemia lo va a agravar, lo está agravando y lo va a agravar esta situación más todavía, sin duda ninguna. Se adoptaron muchas medidas en relación con todo esto. Las medidas fiscales parece que no fueron capaces de ponernos en la senda de la, sino de la solución del alivio del problema. Luego apareció la prestación por hijo a cargo, ahora tenemos el ingreso mínimo vital. Bueno, todas estas medidas tendrán que dar su fruto, pero no podemos perder la tensión del trabajo sobre la erradicación de la pobreza infantil en España, agravada por la pandemia, como decíamos. Desde la sede central de UNICEF en Nueva York va a intervenir ahora la directora ejecutiva de esta organización, Miss Henrietta Fore. Buenos días. On behalf of everyone at UNICEF, thanks to the Nueva Economía Forum for helping us celebrate World Children's Day. And to our Spanish friends across the country,
Thank you for being such a great partner to UNICEF over the years and for the government's ongoing efforts to protect children from COVID-19. Because this World Children's Day is different, we're making it under the shadow of a global pandemic, one that has affected children and young people in every country around the world. It affects their health as health systems are strained, their education as schools are closed, their nutrition as the economic fallout makes it harder for their families to purchase food, their ability to avoid infection, especially in communities without ready access to water, sanitation, and hygiene, and their protection as lockdowns can put them at risk of abuse and even violence. From the very start of the pandemic, UNICEF has worked around the clock to support children through this challenging time. We're bringing to bear over 70 years of experience responding to the world's most complex emergencies, like Ebola and earthquakes, typhoons and conflicts. We know how to protect children in even the most complex situations. Globally, and thanks to the support of our partners and supporters, we've concentrated our efforts in delivering life-saving health supplies like vaccinations and nutrition, building stronger water and hygiene facilities, keeping girls and boys connected to education. Acabamos de escuchar a la directora ejecutiva de UNICEF dándonos una visión global de la situación de la infancia a nivel mundial. Presidente de UNICEF en España, ¿podría concretar usted un poco más cómo ha afectado a la pandemia a todos esos niños que viven en los países más pobres, donde lavarse las manos ya supone un auténtico problema? ¿Qué contacto tienen ustedes con esa realidad desde UNICEF España? ¿Cómo actúan sobre el terreno? El gran desafío de UNICEF es que tenemos, de UNICEF Global y de UNICEF España también, claro, es que necesitamos seguir trabajando en materia de supervivencia infantil, en materia de protección de los niños, en materia de bienestar y niñas, que son especialmente vulnerables en muchas regiones del globo. Y además, ocuparnos de los temas de la pandemia. Y esto no siempre es compatible entre sí. Las magnitudes de impacto de la pandemia en términos globales son verdaderamente extraordinarias y no sé si imposibles, pero al menos muy difíciles de asimilar por el ciudadano normal de los países de altos ingresos. Antes hablábamos de pobreza. Bueno, en este momento del año, en datos de octubre, sabemos ya que habrá 150 millones de niños pobres más en el mundo a causa de la pandemia. ¿Qué significa esto? Pues un incremento de 15%. Si hablamos de cuestiones a las que se ha referido Henrietta, si hablamos de malnutrición, que es un tema que a veces nos queda lejos en las sociedades desarrolladas, pero que está declarado como una pandemia por la Organización Mundial de la Salud, la malnutrición y la obesidad infantil. Nuestros cálculos son que entre 6 y 7 millones más de niños y niñas van a morir durante este año por causa de la malnutrición, un 14% más. Y si hablamos, también lo ha dicho Henrietta, de educación, por encima, en el pico del cierre de los centros escolares que ha afectado a 150 países, ni más ni menos, en el pico del cierre hay más de 550 millones de escolares, un 33% de todos los matriculados, por decirlo en términos más gráficos, que se han visto afectados por el cierre. Y verse afectados por el cierre de los colegios en nosotros tiene unas consecuencias determinadas, de lo que a lo mejor podemos hablar luego. Pero en el mundo tiene consecuencias, en el mundo, en los países en desarrollo, en los países pobres, tiene consecuencias muy superiores todavía, porque no se trata solo de no poder acceder a la enseñanza, se trata de no poder hacer una comida saludable al día.
se trata de que mientras que nuestros niños, cuando se cierran los colegios, quedan confinados en nuestros hogares, los niños de estos países quedan en la calle o se ponen a trabajar. Y sabemos que el trabajo infantil se ha incrementado enormemente. Las niñas, tenemos un grave problema en relación con el matrimonio infantil, que se va reduciendo progresivamente, pero que afecta todavía a una de cada cuatro niñas en el mundo, que son sacadas de la escuela para ser entregadas en matrimonio o lo que sea. Bueno, pues la pandemia ha agravado esta situación porque la escuela es una especie de parapeto de seguridad. Cuando se pierde la seguridad de la escuela, las niñas están, no solo tienen dificultades para empoderarse, por supuesto, sino que tienen dificultades para seguir desarrollando su vida como personas, dignas, sencillamente. Por tanto, las consecuencias son, como decía antes, difícilmente asimilables para los ciudadanos que nos movemos en países que tenemos problemas. Antes hemos hablado de la pobreza, pero que no tenemos problemas de esta radicalidad. Se une a esta celebración del Día Mundial de los Niños la secretaria de Estado de Asuntos Exteriores y para Iberoamérica y Caribe, doña Cristina Gallac. Doña Cristina, adelante. Queridos amigos y amigas, un día como hoy celebramos un año más del Día Universal del Niño, dedicado a todas las niñas y niños del mundo. Cada año aprovechamos este día para hacer balance de los avances logrados, pero también para poner luz sobre la situación de los niños más desfavorecidos. De hecho, si hay un grupo que está viviendo esta situación actual de la pandemia y que les afecta muchísimo, ese es precisamente el de la infancia. El secretario general de Naciones Unidas, la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU y ONU Mujeres han puesto de relieve desde el inicio de la pandemia su impacto desproporcionado en mujeres y niñas de todo el mundo. Y también han alertado del papel fundamental que deben desempeñar en la solución y su necesaria participación en todos los procesos de toma de decisiones. España siempre ha tenido un compromiso fuerte con la promoción y el respeto de los derechos de los niños y las niñas. Por eso quiero compartir con ustedes una reciente iniciativa multilateral española que demuestra nuestro compromiso con las mujeres y las niñas en relación con la pandemia. Hace apenas unos días, en la Asamblea General de la ONU, se adoptó por consenso una resolución presentada por España sobre mujeres y niñas y la respuesta al COVID-19. La resolución, que ha contado con más de 80 copatrocinadores, lanza un contundente mensaje sobre nuestro compromiso de promover y proteger los derechos y la participación de las niñas y las mujeres en la respuesta a la pandemia. Y sobre todo hace hincapié en el hecho de que las políticas de respuesta y recuperación tras la pandemia deben abordar de manera específica el impacto y el papel de las mujeres y las niñas. España ha promovido esta resolución con la firme convicción de que las mujeres y las niñas deben estar en el centro de la respuesta al COVID y en la recuperación posterior. Coincidimos con UNICEF en que los derechos humanos de los niños deben ser especialmente respetados y protegidos. Ello implica también tomar en cuenta sus puntos de vista, valorar sus opiniones y hacerles partícipes en la medida de lo posible del proceso de toma de decisiones. La Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible son la hoja de ruta que tenemos para marcar el camino de la recuperación y la respuesta a la crisis y para todas las personas, adultos, niños y niñas. Constituyen una estrategia de acción de alcance global e impacto local. Y no solo son la agenda para salir de la crisis, sino que también son el marco en donde construir hoy más que nunca
el mundo que queremos, desde la lucha por el cambio climático hasta la inclusión de todos, pasando por la educación de calidad de todos los niños y las niñas. Las consecuencias de esta pandemia afectarán al desarrollo de las generaciones futuras, así que nos toca redoblar los esfuerzos y alianzas para lograr ese mundo en el que ninguna persona quede atrás. Felicito a UNICEF por su labor constante y su trabajo en la protección de la infancia. Y os animo a todos y a todas para que nuestro trabajo conjunto contribuya a que la Agenda 2030 en 10 años sea una realidad. Un feliz Día Universal del Niño. Gracias a todos y a todas. Muchas gracias, señora Gallac, secretaria de Estado de Asuntos Exteriores del Gobierno de España, y mucha suerte en su propósito. Volvemos otra vez al presidente de UNICEF en España. La reina doña Leticia es la presidenta honoraria de UNICEF España y acaban de celebrar bajo su presidencia una reunión de trabajo. ¿Cuáles son las conclusiones fundamentales a las que llegaron y por qué tema se interesó principalmente su majestad la reina? Micrófono, por favor. ¿Se me escucha? Sí, se le oye. Decía que muchas gracias ante todo a Cristina Gallac. Efectivamente, la reina está, como presidenta de honor de UNICEF, está muy atenta a todas nuestras cuestiones, y para nosotros es un apoyo, como nuestros embajadores, estoy viendo, y embajadoras, estoy viendo a Sara Carbonero en la pantalla, como nuestros embajadores y embajadoras que nos ayudan a llevar el mensaje de los derechos de los niños y de sus necesidades y nos acercan a la sociedad, por tanto, ¿no? Hacemos con frecuencia, además de las apariciones en ocasiones señaladas, con la reina, hacemos con una cierta frecuencia reuniones de trabajo como la que hemos tenido hace muy poco tiempo. En esta ocasión, la idea era trabajar con la reina en la exposición y análisis del impacto del COVID sobre los niños y niñas y jóvenes españoles, y además pasar una especie de análisis crítico a la actuación de UNICEF, que ha sido razonablemente novedosa durante este tiempo en España. Esa fue la primera parte de la reunión, donde cambiamos impresiones con algunos expertos en Madrid y en Ginebra, algunos de nuestros expertos en Ginebra, y también con los presidentes de los comités autonómicos que constituyen nuestra red que nos permite llegar a todas partes de la geografía española. Y la segunda parte de la reunión la dedicamos a algo que nos preocupa mucho y que a su majestad le interesa mucho y está muy informada, que son los temas de malnutrición, a los que antes he hecho alguna referencia, y obesidad infantil. Porque hace muy poco tiempo hemos estado reunidos con los ministros de Sanidad y de Consumo para informarles de nuestras posiciones en relación con este problema e informarnos de la marcha del plan de lucha contra la obesidad infantil, que ha tenido incluso algún reflejo en el proyecto de presupuestos. Todo esto lo vimos con la reina y, pues vamos, como digo, avanzando con sucesivas sesiones de trabajo, que son de trabajo de verdad, y de cambio de impresiones sobre estas cuestiones y otras paralelas. Afortunadamente, y de momento, la situación en los centros de enseñanza parece controlada en cuanto a la propagación y contagio de la pandemia. Pero ¿cómo ha afectado la pandemia al sistema educativo en estos complicados meses en el mundo educativo? Ayer mismo se aprobó en el Congreso la nueva ley de educación. ¿Cómo ve UNICEF la situación de la educación en España? Bueno, la pandemia afectó al mundo educativo de una manera radical, diría yo.
De repente nos encontramos con que las escuelas estaban cerradas, no teníamos ni los instrumentos, ni la experiencia, ni la preparación necesaria para afrontar las exigencias de una enseñanza global online. Lo fuimos haciendo poco a poco. Esto supone un gran problema para las generaciones de niños y niñas y jóvenes. Es un problema porque la escuela enseña, pero la escuela socializa. Y además el confinamiento, que es el trasunto del cierre de los centros escolares, el confinamiento genera problemas emocionales en los niños y genera un grado de estrés familiar que tenemos perfectamente medido y que muchas veces alcanza a cotas de violencia doméstica que se ha incrementado durante el confinamiento. Por tanto, aquí hay un problema, el cierre de los centros supone un problema serio de aprendizaje y de consecuencias, pero quizá lo más importante y que sobre lo que me gustaría hacer una breve reflexión es que el cierre de los centros ha provocado un incremento de las desigualdades en España, que somos una sociedad con un grado de desigualdad por encima del que nos correspondería. Nuevamente vuelvo a decirlo. El tema de la brecha digital, entre otros, pero este quizás sea el más significativo. Los hogares españoles, España es una sociedad muy digitalizada. El 90 y tantos%, no recuerdo exactamente la cifra, de los hogares españoles están digitalizados, por decirlo así. Pero el problema es que hay 100.000 hogares españoles que no tienen acceso a la red. Y que hay cientos de miles de padres y madres e hijos que comparten un solo ordenador en sus casas. Y que hay zonas rurales a las que la calidad de la red muy deficiente. Bueno, todo esto ha supuesto una serie de quiebras que profundizan, como digo, la desigualdad. A esto nos hemos enfrentado desde UNICEF, junto con otras organizaciones sociales, haciendo pues desde el diseño de medidas tanto sociosanitarias como educativas para estar preparados para la reapertura segura de las escuelas. Hemos acopiado, gracias a nuestros aliados, un conjunto muy numeroso de suministros telemáticos que hemos entregado a los centros de acogida fundamentalmente, que son los que más han padecido, porque el sistema educativo ya está atendido de otras maneras, los que más han padecido con esta situación. Bueno, el gran reto de futuro es evitar una generación perdida, porque eso será imposible de recuperar. Por eso, en el momento en que se han abierto las escuelas, en UNICEF hemos recuperado la vieja idea y hemos lanzado de nuevo la campaña en favor de un pacto educativo. Necesitamos un pacto educativo que comprenda a todos los agentes sociales públicos y privados, a las autoridades, a los poderes públicos, por supuesto, a las organizaciones sociales, a las cadenas de medios de comunicación, a las universidades, a las empresas, que nos comprometa a todos con un grado de inversión, que es lo más evidente, que nos acerque, porque estamos muy por debajo, a la media de los países europeos y que nos permita conseguir una educación de calidad. Si no, perderemos una o más generaciones para el futuro, pero que ya son el presente. No nos podemos permitir, por dar solo un dato que no quede en el tintero, no nos podemos permitir que el tener una tasa de abandono escolar temprano en torno al 17%, venimos de más arriba, pero en torno al 17% de nuestros estudiantes. No puede ser, esto nos sitúa de nuevo a la cola de los países europeos. Y tenemos un sistema escolar
que es mejor que estos datos que manifiesta. Se da cuenta uno al oírle que usted está muy familiarizado con estos temas, no en vano fue ministro de Educación. UNICEF cuenta para el desarrollo de su labor con embajadores y entre ellos se encuentra la conocida periodista Sara Carbonero. Ella nos va a contar su experiencia. ¿Cómo está, doña Sara? ¿Qué tal, José Luis? Muy buenos días. Muchísimas gracias por invitarme y por formar parte de este espacio, de este nuevo Economía Forum, para celebrar un día tan importante como es el Día Mundial de los Niños. Muy buenos días, Gustavo, también. Aprovecho para saludar a todos los amigos, aliados y socios de UNICEF que puedan estar pendientes de este acto. Sumarme a este día es una satisfacción. Creo que es un día señalado en el calendario en el que todos tenemos que hacer un esfuerzo por reimaginar un mundo mejor para cada niño y cada niña, por aunar esfuerzos, sumar energía y enfocarnos en que todos los niños del mundo tengan una vida sana, estén protegidos, tengan derecho a una educación, puedan estar protegidos sobre todo contra la violencia y que sean niños a los que ayudemos y no discriminemos, que sean niños muy apoyados. Y creo que estamos en un momento muy urgente, de verdad, en el que los, como decíais antes, los más vulnerables necesitan de toda nuestra ayuda. Bueno, he podido comprobar a lo largo de estos años como colaboradora de UNICEF y después también como embajadora la importante labor de UNICEF. ¿Cuándo lo he vivido yo más en primera persona o he sido consciente y testigo de que esta ayuda llega y cambia la vida de millones de niños? Pues en ese maravilloso viaje a Senegal hace 3 años, en 2017. Un viaje que ya he hablado en muchas ocasiones de que me cambió por completo la vida, ¿no? Fui allí de una manera y salí completamente de otra. Anoche estuve leyendo en un blog que yo escribía sobre mi experiencia y aunque no me voy a extender mucho, sí que quería comentar que cuando llegamos a la sede de UNICEF en Dakar, la primera mañana, nada más aterrizar, a mí ya me llamó mucho la atención que en esa parte de África simplemente ser madre ya es un acto de heroicidad porque muchísimas mujeres siguen perdiendo la vida en los partos, ¿no? De hecho, allí hay un proverbio que decía algo así como mujer embarazada, mujer con un pie en la tumba, porque es así, porque una de cada 22 mujeres del África subsahariana pierden la vida en el parto. También uno de cada cuatro niños no son registrados al nacer, entonces pierden todos los derechos pues, a la educación, a la vacunación. Hay un problema muy grande de raíz. Después nos fuimos a un centro de salud, al Albert Royal, donde fuimos testigos también del método canguro, de cómo esas mamás, esos bebés, mejor dicho, se agarraban a la mamá con una postura en la que ponía la cabecita en el pecho y los pies pues debajo, ¿no? Para sustituir las incubadoras, porque tampoco tenían apenas incubadoras, y cómo se agarraban a la vida. Pero sí hubo un lugar en Senegal que nos marcó para siempre, fue la Maison Rose, que es una casa de acogida, una casa rosa, tú entras ahí, es todo. Contrasta mucho, ¿no?, el color de las paredes y de los jardines con la realidad, ¿no? En 2008 una señora francesa, que se llama Mona, decidió cambiar su vida para siempre y crear esta casa de acogida en la que tenían cabida muchas jóvenes y eran protegidas pues, de violencia sexual, psicológica, física, a base de unas terapias, se las ayudaba a superar esos traumas. Y muchas veces también había allí mujeres víctimas de violaciones y lo que se trataba era de que no rechazaran esos bebés, ¿no? de que aceptaran su realidad. Era un lugar en el que podían pasar cosas buenas, pese a todo lo duro de la situación. Recuerdo que estuvimos con unos niños, una niña había sido abandonada poco antes en un taxi, bueno, poco antes, no, 2 años, y nadie había preguntado por ella, había un bebé que todavía no tenía nombre. En fin, fue como digo una experiencia sobrecogedora y cuando nos íbamos, nunca se me va a olvidar los abrazos de esos niños pidiéndonos cariño, esas miradas, ¿no? Esas miradas que nunca se te olvidan y que te cambian por completo la vida. Y ese cariño y esa ayuda llegó gracias a UNICEF, gracias a esa labor, a esa
vocación. Luego también quiero destacar el tema de la vacunación. Fue muy importante porque estuvimos en un comité de madres, que para el que no lo sepa son reuniones de 70 mujeres aproximadamente, que hablan de las enfermedades de sus hijos y se ocupan de pesarlos, de darles alimentos básicos y, por supuesto, de vacunarlos. Gracias a esta ayuda, vuelvo a insistir una vez más, de UNICEF, que se encarga de llevar algunas vacunas a las zonas más remotas y perdidas del mundo. Entonces, yo quería preguntarte, Gustavo, precisamente, que ahora que estamos con esa campaña de pequeñas soluciones y con este escenario de la COVID, yo sé que el año pasado UNICEF pudo vacunar casi a la mitad de niños de todo el mundo, pero que todavía hay unos 14 millones de niños sin vacunar. Me estoy refiriendo a otras enfermedades como el sarampión, como la polio, que son mortales, como tú bien decías, en otros lugares. Pero en el tema COVID, ¿qué se está haciendo y cómo se está trabajando para llevar las vacunas a estas zonas tan, tan olvidadas o tan pobres o tan castigadas, que ya de por sí lo están pasando mal? ¿Cómo se va a hacer para que llegue la ayuda también en esta pandemia? Muchas gracias, Sara. Qué bien, Sara, además de la personalidad que tiene conocida por todos, como embajadora nos conoce muy bien, lo acaba de mostrar, y las imágenes del viaje a Senegal, que supongo que eran esas las imágenes que estábamos viendo, son excelentes, ¿no? Conoce muy bien nuestro sistema, el conocimiento de la acción sobre el terreno. Claro, no todos podemos conocerla, pero es importantísima, ¿no? Qué bien el que nos puedas trasladar esta experiencia a todos y a mí, por supuesto, también. Las vacunas salvan vidas, y en estos países, en los países deprimidos, salvan muchas vidas. No quiero abrumar con cifras, ¿no? En las últimas décadas hemos conseguido, a base de vacunas y de saneamiento para llevar agua potable y de métodos higiénicos de vida, hemos conseguido bajar en más de la mitad el número de muertes de niños menores de 5 años, que es todavía impresionante. La cifra es absolutamente formidable. Las vacunas salvan vidas y han funcionado. ¿Qué está pasando ahora? Está pasando que en los países que tienen sistemas sanitarios pues muy frágiles o muy precarios, no se puede combinar la atención debida al diagnóstico y al tratamiento de la pandemia con la atención a la medicina preventiva, que es donde están situados los sistemas de vacunas. Por cierto, en los países de ingresos bajos y en los países desarrollados, porque en Europa y en España se han ido retrasando los calendarios de vacunación precisamente por la presión que la pandemia ha ejercido sobre la atención primaria. Bueno, pero es que en estos países, claro, en este momento, citaba César una cifra, hay 80 millones de niños que están en riesgo hasta de muerte por no disponer de una vacuna contra la difteria, contra el sarampión, que entre nosotros es algo absolutamente común, o contra la polio, que es una enfermedad que después del trabajo de los últimos 30 años estaba prácticamente erradicada en un 99%, y que todavía se puede llevar por delante muchas vidas de niños que no alcanzarán los 5 años, ¿no? Por tanto, esto sigue siendo absolutamente necesario. De ahí, nosotros estamos ahora en plena campaña, se llama Pequeñas Soluciones, ustedes la habrán visto por ahí, Pequeñas Soluciones, con una pequeña solución, con una pequeña vacuna, con una pequeña participación económica, se puede salvar una o más vidas. Ahí están las imágenes de los vídeos de la campaña. Y esto se une, esto que es la acción normal de UNICEF, necesaria, que sigue siendo necesaria, se une la necesidad de afrontar la pandemia. En este momento UNICEF está liderando, yo creo que lo ha comentado también Henrietta Fore en su vídeo, está liderando la, se llama iniciativa COVAX, que tiene como misión adquirir
del orden de 2.000 millones de dosis de vacunas con la intención de vacunar a todos los niños del mundo. Este mecanismo COVAX será administrado por la Alianza para la Vacunación, que se llama Gavi, que es una alianza formada por UNICEF, la OMS, la Fundación Bill y Melinda Gates y el Banco Mundial. Este es el gran desafío que tenemos ahora por delante. Disponer de esas vacunas y hacer llegar esas vacunas, que no siempre es fácil, transportarlas en condiciones. Hemos empezado a usar en muchos lugares de difícil acceso, por ejemplo, métodos tecnológicos, drones, etcétera, para llegar a la posibilidad de vacunar en las mejores condiciones posibles. Este es el gran desafío que tiene UNICEF y las organizaciones de la solidaridad en este mundo. Muchas gracias, Ana, por ponerlo de manifiesto, porque esta es una cuestión de primerísimo orden para nosotros y que interpela a toda la humanidad, ¿no? Muchas gracias a los dos por estos comentarios. Sin la colaboración de empresas y fundaciones, UNICEF no podría desarrollar su función. La directora de la Fundación Avertis, Georgina Flame, nos va a hablar de su experiencia con UNICEF. Buenos días, Georgina. Hola, buenos días. Muchísimas gracias, José Luis, Gustavo, por darnos la oportunidad como empresa aliada de participar esta mañana en este foro y celebrar conjuntamente el Día Mundial del Niño. Como decías, José Luis, para Avertis, una empresa líder mundial en la gestión de infraestructuras y que estamos presentes en 17 países del mundo, es un honor el poder participar en este tipo de alianzas. Independientemente de nuestra actividad industrial sobre terreno, somos una empresa comprometida con la seguridad vial y con las personas, especialmente el tejido social en los países donde operamos. Como decía, es un honor el haber podido participar en esta alianza con una entidad con la reputación y la transparencia como tiene UNICEF, para poner de manifiesto y visibilizar todavía más y acometer proyectos conjuntos de gran envergadura y visibilidad. Allí donde vamos, nos gusta transmitir el ADN de nuestra compañía, basado, como decía, en la preocupación por el tejido social donde operamos y especialmente en las comunidades y personas más vulnerables, como son en este caso los niños. Nos ofreció UNICEF la posibilidad de participar en el proyecto Rights of Way, basado en el derecho de los niños de ir y volver de los colegios y de las escuelas de una manera segura. Enseguida nos ilusionamos muchísimo con este proyecto, que además está totalmente alineado con los ODS y está basado obviamente en la lucha de los accidentes de tráfico, sus secuelas y sobre todo la defensa, como decía, de un derecho tan básico como es el de los niños en tener una educación de calidad y el poder acceder a los centros educativos de una manera segura. Incorporamos al proyecto, que inicialmente se desarrolló en Jamaica y está actualmente vigente en Brasil y de forma futura se llevará a cabo también en Filipinas, al Instituto Goodman. El Instituto Goodman es un hospital puntero en el tema de rehabilitación de niños, en este caso con lesiones medulares y lesiones también cráneoencefálicas, sufridas a raíz del accidente de tráfico. Somos conscientes que las 48 primeras horas de atención de los niños después de un accidente son fundamentales para minimizar las secuelas de estos accidentes. Viajamos también sobre terreno. Yo pude estar personalmente en Jamaica y la verdad es que fue una experiencia muy gratificante. Como decía, viajamos con un equipo pluridisciplinar de médicos, traumatólogos, psicólogos, que se ponen en contacto con los principales hospitales que tratan este tipo de lesionados para impartir buenas prácticas y, como decía, minimizar las consecuencias y las secuelas de los niños que han sufrido accidentes de tráfico. Quiero reiterar el orgullo y el honor, como decía, que es para una empresa como Avertis, que trabaja a través de su fundación en promover acciones
de seguridad vial, como decía, en todos los países donde estamos, el habernos permitido trabajar en una alianza, como decía, de esta magnitud y de esta visibilidad con UNICEF, una organización líder y referente, obviamente, en el tema de los derechos de los niños. Y quería, como ha hecho Sara previamente, dirigir una pregunta al presidente en el sentido de qué supone para UNICEF el trabajar con aliados, en este caso como Avertis, pero como con otras empresas que estoy segura que participan de otros proyectos. Bueno, muchas gracias, Georgina. Qué gusto de aquí escucharte. Para nosotros es fundamental. Nosotros no seríamos capaces de desarrollar nuestra labor sin aliados. Tenemos una base social muy importante. Estamos ahora por encima ya de los 400.000 socios. Lo que pone de manifiesto que la sociedad española es una sociedad muy solidaria, cosa que a veces perdemos de vista y que se comprueba, lo hemos comprobado perfectamente, por ejemplo, en el tema durante la primera ola de la pandemia. Esto me distraería de la contestación que debo hacer. Tenemos esa base importante, pero necesitamos trabajar con aliados, por supuesto, con las autoridades, con los gobiernos. Necesitamos trabajar con las grandes y pequeñas empresas. Necesitamos trabajar con todo el conjunto del tejido social, que en España ya va siendo importante, aunque a veces no nos creamos que la sociedad civil española ya tiene una entidad importante, quizá no semejante a la sociedad civil pues de determinados países, o de los países anglosajones, pero ya va teniendo nuestro tejido social una entidad seria y muy aprovechada. Y todo esto para UNICEF es absolutamente, como digo, absolutamente imprescindible, porque nos permite, claro, tener más recursos, pero nos permite tener una mayor eficacia en la ayuda, nos permite aumentar nuestra capacidad transformadora de la sociedad y nos permite potenciar el bienestar de los niños, que es en definitiva lo que justifica la presencia de UNICEF en el mundo. Y en este caso la alianza con Avertis, yo creo, es una alianza muy significativa. Es un buen ejemplo de este funcionamiento, que no es un funcionamiento en el corto, sino en el medio y largo plazo, que a nosotros nos permite programar la ayuda y, por consiguiente, obtener mayores beneficios. Comenzamos, si mal no recuerdo, Georgina, en 2017, por tanto llevamos ya unos años de andadura. Y tenemos todavía por delante otros 2 o 3 años de alianza antes de su renovación, que seguro que se va a producir. Nos ha permitido desarrollar en estos países que ha citado Georgina estas primeras experiencias. Yo no he tenido la suerte de conocerlas, pero las conoceré en cuanto pueda. Estas primeras experiencias que suponen todo un modelo de trabajo. ¿Qué hemos hecho Avertis, Goodman y UNICEF en estos lugares? Pues hemos intentado construir infraestructuras seguras en el entorno escolar. Hemos intentado establecer sistemas de formación de los conductores y también de los niños peatones. Y hemos prestado ayuda al fortalecimiento de los sistemas legales de seguridad vial en estos países, que son países frágiles o con poblaciones marginales muy importantes. En resumidas cuentas, la acción con las empresas, la acción con nuestros aliados, ya se trate de grandes empresas multinacionales, ya se trate de empresas de implantación nacional o del tejido propio nuestro de pequeñas y medianas empresas, es absolutamente esencial para el trabajo de UNICEF. No podríamos hacer un trabajo
serio sin nuestros socios, sin nuestros aliados, sin la participación de los gobiernos, por supuesto. Gracias, Cristina. Don Gustavo, son desgarradoras las noticias que nos llegan estos días desde Canarias respecto de la llegada en masa de emigrantes a las costas del archipiélago. Desgarradora la noticia y las imágenes de la madre preguntando por su niña también náufraga, inmersa en el océano. Quisiera preguntarle cuál es la posición de UNICEF España sobre la emigración y si estamos a la altura de lo que requiere esta fenomenal emergencia. Vamos a ver, es una pregunta compleja. Por lo que se refiere a la infancia migrante, digamos, ¿no?, que es en lo que UNICEF puede pronunciarse. Nosotros tenemos, España tiene un sistema con fortalezas y debilidades, pero tiene un sistema de acogida del que no disponen otros países, al menos de sistemas tan desarrollados. Ese sistema puede funcionar en situaciones normales y es un sistema que se ve enormemente presionado. También pasa con el sistema de acogida de adultos, enormemente presionado cuando la presión de la migración es muy, muy seria, como es el caso de Canarias en este momento. De todas maneras, esto no se podrá solucionar en España. Podremos hacerlo mejor o peor, no se podrá solucionar en España sin la cooperación con los países de origen y sin que la Unión Europea establezca políticas generales en las que los países puedan participar y encontrar apoyo para solucionar estos problemas. Por lo que se refiere a la infancia migrante, nuestra gran preocupación está focalizada con los niños menores, niños y jóvenes menores no acompañados que llegan a España sin la protección, sin la más mínima protección de una persona adulta que les pueda servir de guía y de ayuda y de concurso en los primeros momentos de su vida entre nosotros y posteriormente. Esta es nuestra gran preocupación. Y como digo, nuestro sistema de acogida a menores no acompañados tiene fortalezas y tiene debilidades. El problema, quizá, es que no encontramos instrumentos en la sociedad española que debiera tenerlos para solucionar un problema que afecta a un porcentaje mínimo de la infancia española y que en términos absolutos debe estar en este momento situado en no más de 12.000 o 13.000 menores no acompañados que debiéramos poder acoger en la sociedad española sin problemas. También es otra de las cuestiones que nos interpelan, no solo a los poderes públicos, sino a todos como sociedad. Jacinto Cabestany le pregunta al presidente de UNICEF España qué se puede hacer para reducir la pobreza infantil en España y cuál es su ligazón con el paro juvenil. También le preguntan desde el chat de Teams al presidente de UNICEF sobre si es posible, si lo defendería UNICEF, un pacto contra el hambre, especialmente contra el hambre infantil en España. Bueno, en cuanto a lo primero, se han ensayado diferentes medidas de lucha contra la pobreza infantil, que para nosotros, ya lo he dicho, es un tema en España, es un tema bueno, pues de primera magnitud. Tradicionalmente la cuestión ha sido tratada desde la perspectiva de la fiscalidad, pero esto no ha sido suficiente, entre otras cosas, porque hay muchas familias que no pueden acceder a desgravaciones fiscales porque no llegan al volumen de ingresos necesario para poder hacer una desgravación, para poder hacer la declaración y, por tanto,
una desgravación. Llegó un momento, por tanto, en que se tuvo conciencia de que había que generar una prestación por hijo a cargo que favoreciera pues a las familias más necesitadas, a las familias más numerosas, etcétera, y generalizar esa prestación. Se puso en marcha con un sistema de escalamiento, porque es muy exigente en términos económicos y financieros. Se creó por parte del gobierno el Alto Comisionado de la Lucha contra la Pobreza y luego llegó el ingreso mínimo vital que subsumió esa prestación por hijo a cargo. Y que está funcionando, que tiene problemas de gestión serios, que tiene cuellos de botella, pues que habrá que resolver para solucionar todas estas cuestiones. Yo creo que estamos en el buen camino. El problema es si eso será suficiente para resolver la magnitud del problema en España. Y yo creo que vemos en UNICEF que hay que estudiar la posibilidad de que manteniendo el ingreso mínimo vital o perfeccionando el ingreso mínimo vital cuando se evalúe con un funcionamiento, cuando esté en un funcionamiento de crucero y pueda evaluarse seriamente y con rigor, que el ingreso mínimo vital pueda combinarse con el mantenimiento de la prestación por hijo a cargo y algo muy importante, con la colaboración de las comunidades autónomas, muchas de las cuales tienen también un sistema de prestación por hijo a cargo a las familias que, sin embargo, o de ingreso mínimo vital o algo parecido, que sin embargo a veces puede resultar incompatible con el ingreso mínimo vital general, porque así se determine, no porque lo sea en esencia. Bueno, todo esto es muy difícil para mí expresarlo en este momento, porque por otra parte no soy experto, pero todo esto nos introduce, me parece, en la línea de lo que sería necesario hacer para enfrentar este problema. Tengo que decir que en la metodología presupuestaria que nosotros hemos desarrollado para averiguar, esto no es siempre fácil, para averiguar en el presupuesto general del Estado cuáles son, qué cantidades van a políticas de infancia que están situadas en muchos lugares, en este momento, en este presupuesto, en el proyecto de presupuesto que se ha presentado, las cuantías de política de infancia tienen un incremento de casi un 25%, un 24,7%, me parece recordar, que constituye una cifra bastante importante. Por tanto, yo creo que estamos en el buen camino. Hay que evaluar los resultados, hay que vigilar que no nos desviemos, hay que hacer que todas las administraciones colaboren en este terreno porque es necesario. Bueno, y esto nos lleva también a la cuestión de el hambre. La pobreza y el hambre pues están obviamente ligadas, y la pandemia ha puesto de manifiesto cómo los sistemas públicos no han sido suficientes para asegurar la alimentación, no digo ya con dieta mediterránea, que es muy cara, sino la alimentación suficiente para muchas familias que se encuentran en situación de pobreza más o menos severa. Instrumentos, mecanismos, un gran pacto por el hambre, pues no sabría qué decir. Sería posible, desde luego, todo lo que suponga conjuntar los esfuerzos sociales desde el ámbito privado y con el ámbito público es positivo y es exigible para solucionar los problemas que tenemos en presente. Ricardo Gayol le pregunta, ¿qué estrategia propone UNICEF para una intervención socioeducativa en el caso de los MENAs? Bueno, los menores no acompañados tienen abierto, aquí hay al menos dos problemas en presencia, o tres.
tienen abierto el acceso al sistema educativo. En el momento en que se regularizan, hay unas posibilidades obligadas para que puedan acceder a la formación y a los contenidos educativos. Para esto hacen falta, por una parte, instrumentos. Antes he dicho que una buena parte de nuestra acción durante la pandemia, nuestra acción interna en la crisis interna española durante la pandemia, fue el dotar a los centros que acogen a menores de instrumentos telemáticos para que pudieran seguir las enseñanzas. Es decir, hay que dotarles de medios, hay que favorecerles, tres, un entorno social suficiente para que no solo puedan acceder a la educación, sino para que sientan necesario acceder a la educación. Y luego hay que solucionar un problema serio, que este sí, que no está solucionado lamentablemente, que es que cuando cumplen 18 años, los menores salen de los centros de acogida y se van a la calle. Al mercado laboral, pues depende del grado de formación que puedan tener y de las posibilidades de captar empleo. Esto no siempre se produce ni en una ni en otra faceta. Por tanto, estrategia educativa, insistir en estos esquemas, favorecer con medios la posibilidad de enseñanza, establecer una estrategia social que rodee el ámbito educativo que favorezca la incorporación y el mantenimiento en estos estudios, que no se vayan, y favorecer que cuando el menor cumpla 18 años pueda tener una formación suficiente que le dé acceso a las posibilidades sociales que tiene cualquier otro joven en España de esa misma edad. Hemos llegado al final de un nuevo evento telemático de Nueva Economía Forum, en el que hemos tenido el honor de contar con la intervención como ponente principal del presidente de UNICEF en España. Muchas gracias también a nuestras invitadas de hoy, Enriqueta Fore, Cristina Gallac, Sara Carbonero y Georgina Flame. Muchas gracias a todos. Y feliz Día de los Niños. Muchas gracias, feliz Día del Niño, muchas gracias. José Luis, ¿podemos desconectarnos? Muchas gracias, Sara, Georgina, muchas gracias. Qué bien. Gracias, Gustavo. El compartir con vosotras esta mañana.